Señores, saludos, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Una servidora, Edith Febles. Gracias a todos los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera del país y que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales, específicamente por mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar en esta mañana. Les agradezco. Bueno, ustedes están viendo ahí. En un momentito voy a compartir información de último minuto de lo que ocurre ahora frente al Palacio Nacional. Como saben, hay un ahí se ha instalado un campamento de los grupos organizados y las personas que favorecen las tres causales, que están a favor de que se incluyan tres causales para la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre está en peligro, que eso no se criminalice, que no se criminalice si es objeto de una mujer o una niña de una violación o incesto, y si la vida del feto es incompatible con la vida. Bueno, pues la Comisión de Justicia determinó que esos no son argumentos suficientes, decidieron dejar criminalizado todo bajo el argumento de que podría ir a una ley especial, que es un cuento de camino, y las entidades y las organizaciones y quienes han estado trabajando por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, bueno, pues han instalado este campamento. Ahí han ido algunas funcionarias públicas, tengo los videos, en un momentito les comparto las imágenes, porque antes quiero comenzar la mañana de este viernes dando gracias a la vida porque no sucumbió, porque pudo salir y ojalá todo salga bien para Xiomara Fortuna. Xiomara Fortuna, cantautora dominicana reconocida aquí y reconocida en el extranjero, tuvo un episodio que yo quiero compartir con ustedes porque le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Resulta que Xiomara tiene una ARS, ella tiene su seguro familiar de salud, su plan de salud en la ARS Senasa. Y qué triste que sea Senasa. Pues Senasa, Xiomara había tenido problemas cardiovasculares en los últimos tiempos y pidió que el médico pidió hacerle un cateterismo, o sea, es una intervención programada, que le iba a hacer un cateterismo. Bueno, pues Senasa no le quiso financiar el cateterismo a menos que se hiciera una prueba de esfuerzo. Entonces, se supone que ahí tú vas a dar con bajo rendimiento, pero le han puesto eso, que me dicen es una cosa generalizada cuando contraviene en un caso de determinados pacientes. O sea, usted no puede poner una prueba de esfuerzo a una persona que tiene su salud cardiovascular en riesgo, que un médico lo ha verificado, y usted le pide un episodio posterior, o sea, adicional, para que demuestre que realmente necesita el cateterismo. Pues Xiomara se sometió a la prueba de esfuerzo y cuando estaba en plena sesión de prueba de esfuerzo, le dio un infarto. Entonces, Xiomara fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos en Sedimat, recibiendo atenciones. Afortunadamente, ya ha logrado superar esa etapa de altísimo riesgo. Pero para mí es profundamente indignante, yo denuncio que la ARS Senasa, que es una ARS que uno siempre ha favorecido y ha hablado bien de ella, porque considero que es el mecanismo idóneo que tiene el Estado Dominicano para asegurar con mayor equidad a una parte de la población, porque es la ARS del pueblo, que ARS Senasa está copiando las peores prácticas de otra ARS. Y lo peor, que no es el único caso. Lo que tengo entendido y me han dicho, y de hecho me están documentando, y pienso decirlo cada uno si la gente se dispone, porque en eso no debe haber secretos, que tienen la tradición y la costumbre ahora en ARS Senasa que te piden unos exámenes previos para determinar si tú requieres el otro. O sea, es como si tú fueras un estafador, como que tú te pusiste de para estafarle. Tú tienes un seguro médico, pero tú nunca te enfermas. Te enfermaste, ellos necesitan saber, ¿y qué se le hizo previo? Que está bien, tú le puedes decir, ¿qué usted se siente? ¿Dónde es que le duele? ¿Cómo es que le duele? ¿Por qué el médico le mandó eso? ¿Qué quiere saber el médico? El otro día, para un examen sencillo, un examen de, para que era un hemograma, para saber, ¿y por qué quieren saber eso? Bueno, será porque necesitan tener un diagnóstico de algo que está pasando. ¿No le parece? O sea, tú vas y es como si tú estuvieras pidiendo. Y las ARS han cobrado más en la pandemia. Es como, eso me pasó a mí con la mía. Pero que preguntaron, ¿para qué quieren eso? A veces de necio decir que no, que era de la ARS que estaban preguntando. Tú no sabes si es el laboratorio o el ARS que está preguntando.
Entonces, tú le dices, bueno, para hacer un baile o para celebrar un cumpleaños, yo no sé, una estupidez, uno le puede contestar, porque ¿para qué? Se supone que si me hacen un análisis es porque tengo que tener un síntoma para saber. Oye, me te va a hacer un análisis, yo no voy a un laboratorio a pedir que me vendan un pan de batata. Usted me puede vender un pan de batata, va a decir, está loca. Bueno, porque ellos no venden pan de batata, ¿qué es lo que venden ahí? No es servicio de laboratorio, no es un hemograma que te hacen. Bueno, pues por eso estoy ahí, eso se paga con un seguro. Entonces te hacen unas preguntas estúpidas, pero en el caso de Xiomara, al pedir algo que su médico no le ha pedido, porque ni siquiera lo hacen en consonancia con el médico, tú tienes que hacer este tipo de cosas de acuerdo con el médico, si requieres algo más. Bueno, tengo un ruido tremendo afuera, si me pueden por favor ayudar en eso, porque estamos en el aire y a veces la gente no se entera, quizás no lleguen a escuchar, pero bueno, ha bajado un poquito, quizás ustedes no lo notaban, pero a mí lamentablemente sí que me distraía. Pero nada, yo quiero saludar el hecho de que Xiomara esté bien, pero quiero denunciar que fue ahí, fue con la ARS de Senasa, porque algunos medios dicen, bueno, que una ARS le negó el servicio. Yo creo que hay que ponerle nombre a las cosas, porque eso tiene que solucionarse. Y a mí, honestamente, me duele más que sea Senasa, me duele más que sea Senasa, porque Senasa no le luce. O sea, Senasa no le luce, pero además Senasa ha tenido desde su fundación una vocación de asistencia, porque no es una ARS que esté para beneficiar, es la ARS del Estado, no está para beneficiar a un empresario que quiere ver si te saca el jugo. Todo lo contrario, cuando hay personas que tienen unos estudios médicos o unas intervenciones que cuestan un poco más, Senasa da un poco más. Entonces, que verifiquen su manera de comprobar, porque no puede un médico interno decir simplemente, mire, este de este modo. Aquí pasan cosas curiosas, fíjense, yo conozco un caso, a alguien le mandan a hacer un estudio, llama al laboratorio, el laboratorio le dice, tiene que tomarse tantas pastillas de no sé qué, ¿saben qué? De uso delicadísimo, si se lo toma se muere. Entonces, decirle a la gente, ni laboratorio ni ARS, los procedimientos, su médico. Ellos no son médicos para estar en eso, tienen médicos, pero ese médico no te está haciendo un historial clínico, no está mirando cómo estás, no sabe lo que tienes. Entonces, cuando ella se hiciera la prueba de esfuerzo, entonces es que le iban a pagar. Entonces ahora se paga, tiene ella un infarto, que ya tuvo una experiencia que constituye una marca en su vida, que le resta vitalidad y le pone mayor riesgo. Ahora hay que hacer el cateterismo contra todo eso que pasó. Yo me pregunto, ¿qué ganan esa gente? Lo que yo tengo entendido es que ayer mandaron una auditora, que hagan la auditoría y que respondan. Senasa debe responder por qué hicieron eso con Xiomara. No es Xiomara, Xiomara es la persona visible que hemos visto que le ha pasado esto, pero esto pasa más. Y esto pasa en otra ARS, y también hay que regar la voz a la gente, porque a veces nos sentimos como que dándole el dinero. No, no, es un pago, entonces se reclamar. Debe ser una constante y el próximo reclamo de este país debe ser de salud. Aquí se reclamó por el medio ambiente, aquí se reclamó por la educación, aquí se reclamó para que cesara la corrupción, por la justicia, y aquí va a haber que reclamar por la salud, porque eso es un abuso. Y Xiomara no debió vivir esa experiencia, como no debe vivirla nadie. Afortunadamente está viva, pero se muere. Y dicen, no, va, que fue en un procedimiento, nadie sabe ni por qué fue. Así que fue abusivo, es un abuso, es intolerante y es indignante lo que ha pasado con la ARS Senasa en el caso de Xiomara Fortuna y en todos los casos más que están requiriendo un estudio, que el presupuesto, o sea, lo que está postulado en el plan básico de salud no lo contempla, esos estudios previos, no lo contempla. Pero además no puede ser genérico, no puede ser para todo el mundo una prueba de esfuerzo si usted se va a someter a un cateterismo, porque es tu médico que debe determinar si usted está en condiciones para someterse a eso, a alguien que está con esa fragilidad. Es una verdadera vergüenza. Yo me voy a la pausa, regreso de una vez, hoy converso con la judicatura, tengo juezas, además tengo lo que está pasando en el campamento y al final también tengo a Chanel. Chanel conversó, Chanel Mateo Rosa, que fue director del Servicio Nacional de Salud, conversó con Carolina, voy a compartir un poco de esa entrevista. Y por supuesto, estamos hablando de las tres causales. Así que hacemos este cambio y regreso de una vez.